hace 2 días ya que el barrio de aproximadamente 1.500 viviendas estamos sin agua, o sea, ya no se aguanta más. O sea, anoche se autoconvocaron un poco de vecinos para protestar pidiendo la solución del agua y soltaron un poquito de agua, pero sin presión, o sea que quedamos ahí, nos subió a los tanques y ahora ya cortó del todo. Estamos complicados con el tema porque hay que, como decía la cocinera, hay que lavar la olla, hay que limpiar todo y necesitamos agua, o sea, apenas están teniendo un poquito de agua ahí reserva para la comida. Ya pasó esto, ya esto que se viene repitiendo en nuestro barrio, únicamente parece que escuchan cuando la gente sale a protestar, porque imagínate, ayer se protestó un poquito y soltaron un poquito de agua, ¿cómo? Entonces tienen la solución. O sea, que no nos vayan a mentir que no está funcionando, no sé, el acueducto o que están reparando no sé qué. ¿Cómo? Se protestó y ya soltaron un poco de agua, pero solo que largaron sin presión, quedamos la misma otra vez. Por lo menos que traigan un camión cisterna, ¿viste? Para la gente acá que no tenemos agua, ¿viste? Por lo menos que entre un camión cisterna acá al barrio. Tenemos muchos chicos que vienen a buscar la comida y ellos necesitan llevar, sí o sí. Y sin el agua no podemos, no necesitamos sí o sí el agua. ¿Para cocinar? Más para cocinar para los chicos, porque ellos sin falta vienen al mediodía y a la tarde. Son muchas las personas que necesitan de acá, del comedor. Inclusive ni las ollas pudimos lavar de ayer. Ahora yo tengo que lavar las ollas para poder cocinar hoy. Y sin agua no se puede lavar. Cortaron acá al frente, no hay agua en el tanque. Acá el barrio San Isidro desde el martes o desde el lunes que no tenemos agua. Sí, desde el lunes.